Buenas tardes. En esta grabación voy a resolver el cuarto ejercicio del último examen que hicimos, y trataba de factorizar un polinomio, el polinomio que vemos aquí en amarillo. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar las raíces. Buscamos las raíces del polinomio. Y en segundo lugar, vamos a aplicar el teorema del factor. O de los factores. Bien, vamos a hacer entonces el primer paso. Voy a borrar esto que tengo aquí. Vamos, el primer paso, las raíces. Un número real, decimos que raíz de un polinomio P, un número real X, si anula el polinomio. ¿Vale? Entonces vamos a ver cuáles son los valores de X que cumplen esa condición. El polinomio es 2X a la 4 menos 7X al cuadrado menos 4. Imponemos que sea igual a 0 por esa condición de raíz. Y si nos fijamos bien, esta es una ecuación bicuadrada porque tenemos un término de grado 4, un término de grado 2 y un término de grado 0. Por lo tanto, hacemos el cambio de variable t igual a x al cuadrado, esa transformación, nos permitirá escribir la ecuación, otra ecuación, que será cuadrática y la podremos resolver sin ningún problema. Luego desharemos ese cambio de denominación que hemos hecho. Entonces t ya sabemos que es igual a menos b, es decir, menos menos 7, más o bien menos. Ahora aquí ponemos la raíz cuadrada de menos 7 al cuadrado, menos 4 veces c, que es menos 4, y por 2. Y todo esto va dividido por 2 veces a, y a es 2. Con lo cual, pues tenemos que 7 más menos la raíz de 49 más la raíz de 32 partido por 4. Esto es 7 más menos la raíz de 81 partido por 2. Y la raíz 81 es un número cuadrado, que es la raíz de 81 es 9, y al dividir por 4 ahí, entonces al dividir eso nos queda o bien tomando el signo más, 16 partido por 4 es 4, o bien tomando el signo menos, 7 menos 9 es menos 2, y menos 2 partido por 4 es menos 1 medio. Vale, muy bien. Entonces, no hemos terminado, claro. Para t igual a 4, tenemos que 4 es igual a x al cuadrado. Luego x es la raíz de 4. Pero la raíz de 4 es o bien 2 o bien menos 2. Y para t igual a menos 1 medio, tenemos que menos 1 medio es x al cuadrado. Pero claro, si nos forzamos a extraer la raíz cuadrada de menos un medio, vemos que no es un número real y por lo tanto no aporta valores, ese valor de t, valores para x. Entonces los únicos valores que encontramos son 2 y menos 2. Estas son las dos raíces, no hay más raíces para el polinomio p de x. Por tanto, segundo paso, aplicamos el teorema del factor y tenemos que el polinomio p de x pues tiene que ser igual a x menos la raíz que hemos encontrado y x menos la raíz que hemos la segunda raíz, es decir, aquí va un 2 y aquí va un menos 2. ¿Qué más tenemos que escribir aquí? Pues un polinomio q que será el polinomio cociente de dividir el
polinomio dado entre el producto de estos dos factores. Menos por menos es más, ¿no? Es decir, el polinomio P de X entre, dividido entre X al cuadrado menos 4. Vamos a ver cuál es ese polinomio Q que tenemos que poner aquí. Bien, el polinomio P, recordemos que es 2x a la 4 menos 7x al cuadrado menos 4. Esto lo vamos a dividir por x al cuadrado menos 4. Podríamos hacer la división por Ruffini dos veces. Primero dividiendo por x menos 2 y luego por x más 2, pero vamos a hacer directamente la división utilizando el algoritmo general de la división. Bueno, pues esto nos va a dar, al dividir 2x al cuadrado, fijémonos que al hacer esto el resto es menos 2x a la 4, preparamos el resto, más 8x al cuadrado. Y al sumar, que en realidad estamos restando porque hemos cambiado el signo, nos da x al cuadrado menos 4. X al cuadrado menos 4. Bien, el resto, todavía no hemos terminado la división porque el grado de este polinomio que nos queda aquí es igual al grado del polinomio divisor y por lo tanto podemos dividir, hacer otro paso de división. Dividimos x al cuadrado entre x al cuadrado y nos da un 1. 1 por x al cuadrado es menos x al cuadrado y más 4. Y ahora sí que nos da resto 0, como deberíamos esperar, por el teorema del factor, y el polinomio Q vemos que es igual a 2x al cuadrado más 1. Por lo tanto, el polinomio P que nos han dado se puede poner así, x menos 2 por x más 2, y por, multiplicado por 2x al cuadrado más 1, que es un producto de factores polinómicos primos. Démonos cuenta que este polinomio, si intentamos, es primo, no, porque no tiene raíces. Aunque sea de grado superior a 1, es primo, pues no tiene raíces reales. Raíces en R. Es decir, si intentamos ver las raíces igualando a 0, nos damos cuenta que x al cuadrado es menos 1/2 y por lo tanto, al extraer la raíz cuadrada de menos 1/2, vemos que esto no pertenece al conjunto de los números reales, ¿vale? Por lo tanto, hemos terminado lo que nos pedían. Esta es la factorización del polinomio P que nos han dado en el enunciado. Y eso es todo. Espero que se haya entendido el ejercicio y hasta la próxima grabación.